Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a hacer un pequeño tutorial. Ya, deja acomodarme la cámara un poquito. Voy a hacer un pequeño tutorial sobre rasgueos. Y quiero recalcar esta palabra, rasgueo, porque no es un tutorial de ritmos. La verdad que yo les he confesado muchas veces que mi formación musical es prácticamente nula. Pero aún así me animo a tocar y a tratar de entender un poco qué es lo que se hace o lo que hago cuando estoy tocando. Y lo poco que he logrado entender se lo he transmitido a ustedes en estos tutoriales. Y hoy algo a lo que yo le he hecho realmente el quite mucho tiempo es a explicar rasgueos, porque la verdad es que nunca lo he lo hago conscientes, ¿ya? Así que para mí ha sido un desafío y un bonito trabajo descifrar un poco qué es lo que se hace con la mano derecha para los diestros o la mano izquierda para los zurdos que tocan con la guitarra invertida. Y he tratado de hacer un tutorial en orden creciente de dificultad, a pesar de que para mí todos los rasgueos son difíciles o son fáciles, depende cómo se mire, pero he tratado de ordenarlo en el sentido de cuántas cosas, cuántos elementos hay que tener presentes para hacer el rasgueo del tema. Por eso mismo elegí Arriba quemando el sol, que solamente se rasguea hacia abajo, con la mano junta, así, como si se estuviera tomando algo muy pequeño, un pitillo o algo. Y la forma en que lo hace, bueno, voy a hacer un la, tiene dos acordes esta canción, solamente un la, y un la 7, que lleva la séptima también aquí en la primera cuerda en el tercer espacio. Y es 1, 2, 1, 2, 3. La siguiente canción tiene dos movimientos la mano. Es pulgar, que rasguea, digamos, arpegia, digamos, acaricia las cuerdas. Y luego, mano abierta. Yo le llamo mano abierta esto de hacer el rasgueo así, no así, sino así. Como peinando. Esta canción es arpegiada en realidad. Pero el ritmo es en la prisión de la ansiedad, medita un astro en alta voz, gime y se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso el arrebol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió, quemas el árbol del amor. ¿Okay? Bueno, la nota no me acuerdo mucho, pero lo importante es que en la prisión de la ansiedad medita un astro en alta voz y me exagita como león, como queriéndose escapar. ¿Okay? Es un poco saltadito, ¿no es? Tienen que tomar ese swing, digamos, para que no sea como una marcha. Es. Ok. Bueno, el siguiente tema que he elegido tiene tres movimientos en la mano. No se asusten, porque la verdad es que si ustedes van haciendo esto poco a poco, se van a dar cuenta que al final ni necesitan tutoriales de rasgueos. Es una cosa que se adquiere con el tiempo, no hay que desmotivarse. Bueno, vamos con este otro rasgueo que es pulgar abajo, luego arriba, la mano cerrada como de pitillo, y luego mano abierta. Gracias a la vida que me ha dado ti.
fíjese que siempre los acordes cambian con el pulgar abajo. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del barco. ¿Ok? Otro tema. Otro tema que pueden tocar con este mismo rasgueo. Un poquito más rápido, un poquitito más rápido. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la meca. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la meca. Le faltaban cuatro reales, por eso se cayó. Con el mismo tipo de rasgueo, un poquitito más difícil porque los cambios de notas son más rápidos. Y lo vamos a hacer un poco más rápido también. Vamos a partir lento. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo. ¿Ok? Pero este tema es más rápido. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? No se olviden que siempre los acordes cambian cuando el pulgar va abajo. ¿Ok? Bueno, y eso con ese rasgueo. Ahora vamos a hacer otro para relajar un poco, que es el tema, el rasgueo de vals, que es el con el que casi la mayoría de nosotros hemos aprendido a hacer algún rasgueo alguna vez en nuestras vidas, que es pulgar abajo y luego la mano de pitillo dos veces hacia abajo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Qué pena, siéntela. Igual que en el anterior, cambia cuando el pulgar hacia abajo. Esto da una pausa suficiente para cambiar de acorde mientras el pulgar llega a las cuerdas y vuelve a bajar. Aquí me da tiempo de nuevo. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela. Tipo de golpe, 2, 3, 2, 3, vamos a hacer otro que es un poquito más rápido, pero tiene una pequeña diferencia porque es un poquito más como galopado. Según el favor del viento, va navegando el leñero, atrás quedaron las rutas para adentrar al pueblo. Corra sur o corra norte, barquicho el gimiendo llorando el tú. ¿Se fijan? No es, sino que es.
Siguiendo, y para no aburrirlos, vamos a ver el guillatún, que tiene dos golpes hacia abajo y uno hacia arriba con la mano de pitillo. Pero cuando, en el caso del re, cuando sube, saca el dedo de la primera cuerda. ¿Ok? Con el dedo chico en la primera cuerda en el segundo espacio. Y el que está triste con el temporal, los tiros se acuestan en ese barrial, los indios de hablan con Isidro, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan, con Dios y San Juan. Bueno, para seguir vamos a ver este otro ritmo con el que también pueden tocar varios temas, que es pulgar abajo. Pulgar abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, golpe. Puede ser así también. Es más fácil así con la mano cerrada. Fíjense que hay una pausa y permite cambiar el acorde entre medio. Otro tema que pueden tocar con ese mismo ritmo es... más lentito. Otro tema que pueden tocar con este mismo ritmo, pero más rápido, mucho más rápido, es... Yo no sé por qué mi Dios te regala con largueza sombrero con tanta cinta que no tiene cabeza. ¿A dónde vuelvo y qué no haré? Responde con prontitud. Si no te ni tan contenta, prepárate la tabla. Es el mismo reggae. Más rápido nomás. Okay. Y eso con ese rasgueo. Ahora, veamos otro. Pulgar abajo. Pitillo. Mano abierta. Y pulgar abajo no.
ritmo es. Y como termina con el pulgar abajo, pareciera que sonara dos veces el pulgar, porque nuevamente se vuelve a comenzar con pulgar abajo. Ahí termina y vuelve a empezar. Este rasgueo es pulgar abajo, pitillo, pero ese es muy corto. Es rápido, inmediatamente con mano abierta. Y nuevamente un pulgar hacia abajo. De los acordes, pero es una tutorial de rasgueos. ¿Okay? Recuerden, este pulgar y ese golpe que viene a continuación es muy corto. De hecho, alcanza a golpear dos cuerdas apenas. Y luego la mano abierta y pulgar. La otra canción que pueden tocar con esto es Yo canto a la diferencia. Recuerden, pulgar abajo, golpe corto, mano abierta, pulgar abajo. Yo canto a la chillane, decir algo, y no tomo la guitarra, de un aplauso. Yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Ya amigos, vamos a ver otro ritmo. Que este es de polka, me parece. Es pulgar abajo, mano abierta, nuevamente, pulgar abajo, mano abierta. Pulgar abajo, y luego dos golpes. Los golpes no son de mano abierta, como este. Estos son mano abierta. Mano cerrada. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. ¿Ok? Pulgar abajo, mano abierta. Pulgar abajo, mano abierta. Pulgar abajo, dos golpes. Bueno, eso es con la polca esa. Veamos otro ritmo. Este es más conocido. Pulgar abajo, pulgar arriba. Pulgar abajo, pulgar arriba. Uno corto, mano abierta, pulgar abajo. Capilla, el cura salió a la entrada diciendo qué maravilla, el cura salió a la entrada, se detiene en la capilla, una carreta implorada. Era 11 del reloj. ¿Se fijan?
es la forma básica de hacerlo, pero luego tienen que adquirir ustedes el swing del tema. Una carreta implorada se detiene en la capilla. Con ese mismo ritmo pueden tocar. Se forma un casamiento, todo cubierto de negro, negro novios y padrino, negro cuñados y suegros. Otro tema que pueden tocar con ese... Cinco noches que lloro por los caminos, cinco cartas escritas se llevó el viento. ¿Se fijan en el mismo ritmo? Una carta en floral. Es lo mismo. Bueno, siguiendo con ese mismo patrón, podemos tocar también este tema. La única diferencia es que el acorde se cambia ahí, en el último pulgar que va hacia abajo. Solo en este caso, del re menor. Corazón, contesta, ¿por qué palpitas así? ¿Por qué palpitas como una campana que se encabrita así? ¿Que se encabrita? ¿Por qué palpita? Y eso es con ese tipo de rasgueo. Y para ir ya finalizando este tutorial, vamos a ver este último rasgueo, que es bastante folclórico, que es pulgar abajo, mano abajo, arriba, abajo, arriba. Luego de eso es... abierta. ¿Ok? Luego pulgar abajo de nuevo y nuevamente mano abierta. El más difícil, por eso le estoy dando más énfasis, pero no es imposible. Pulgar abajo, abajo la mano, ¿cierto? Cerrada. Ok, y los temas que se pueden tocar con esto son: para olvidarme de ti, con esos mismos acordes que estoy haciendo yo ahora, que no son necesariamente los originales, yo los adapto así para poder cantarlo yo. Porque me vine de Chile. Es un poquito más rápida esta. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, orando en tierras extrañas, ahí cantando. Thank you.
Bueno, amigos, espero que les sirva este tutorial. Por lo menos en una canción yo me sentiría ya feliz que he podido ayudarlos para poder interpretar a nuestra amada Violeta Parra. Bueno, amigos, que estén muy bien y cuídense. Un abrazo para todos.